Pero bueno, pues buenas noches de nuevo. Y como decía, hoy toca esta noche pues los principios básicos de plan de marketing visto por mí. Es seguir los pasos de XN por este plan de marketing. Es una formación básica para nuevos miembros de XN, por supuesto, y en sus primeros 100 días. Voy a cerrar la cámara si me lo permite esto un momento. Vamos a cerrar la cámara también. Aquí. Y así estamos más tranquilos. Aquí estamos bien. Bien. Rubén me está diciendo cosas, pero bueno. Bueno, pues DXN lógicamente nos ofrece unas herramientas gratuitas, por supuesto. Nos da también un manual cuando entramos en DXN, que es, por supuesto, información de la compañía, la normativa, el reglamento que todos debemos conocer y que no todos conocen. Y, por supuesto, el plan de marketing o compensación, porque como cualquier empresa de marketing en red, tiene que tener un plan de compensación y un plan de trabajo, un plan de marketing, si no, no funcionaría. Cuando tú ingresas, normalmente los patrocinadores, pues solemos, por ejemplo, es lo que yo hago con gente de mi equipo, solemos activarle su página eWork. ¿Qué es su página eWork? Pues es el control de tu negocio, es tu oficina virtual, es tu back office, es tu tienda web, porque tiene una web personal que te regala la compañía y ahí tienes tu propia tienda web. También desde tu eWork puedes hacer tus pedidos, pagarlos y demás. Y también, lógicamente, recibir información y noticias de todos los eventos, descargas y demás. Y aprovechando el tema de eventos, pues recordaros que este sábado tenemos el octavo. Todo diré. Es que tengo el perro. Y con el tema de esto ya. El octavo aniversario de aquí en España, ¿vale? Después ya llevamos 8 años en España, 8 años con la oficina abierta y este sería el octavo. Este vez se va a celebrar en Alcalá de Henares, en el hotel AC Hotel Alcalá de Henares. Empezaremos, si no recuerdo mal, a las 3 de la tarde para terminar a las 8:30 con todo lo que es la programación y luego a las 9 empezamos con la cena de gala. Recomiendo que el que no se haya apuntado, que no haya esto, que hable con la oficina de Madrid, de aquí en Madrid mañana y el propio jueves y viernes para apuntarse porque se va a perder una gran formación por grandes líderes, inclusive con los invitados que vienen, aparte de los líderes que tenemos aquí en España. Bueno, continuaremos. El plan de marketing. La herramienta básica. ¿Qué es un plan de marketing? Pues como bien digo al principio, es la herramienta básica de gestión para alcanzar los objetivos que tú te marques con DXN. Porque cada vez que tú inicias un negocio, tú te debes marcar unos objetivos. Y si esos objetivos pues no los consigues, pues mira, pague, vámonos. Pero si los consigues, pues para eso te los marcas, para llegar a ellos, ¿no? Y en este caso, pues te ayuda a. Que DXN con ese plan de marketing ayuda a que tú puedas conseguir los objetivos que te marquen. También tenemos el plan de compensación. Lógicamente, ¿qué es lo que es el plan de compensación? Pues un plan de pago para todos los miembros de DXN. Todas las personas que están registradas con código tienen un plan de pago. Pero lo gracioso de este plan de pago es que te pagan también por tu propio consumo, que es una gran ventaja. Es una empresa de multinivel en marketing en red. Como DXN empezó hace ya 30 años, el año que viene va a ser 30 años, este año ya estamos en el 29. Su presidente y dueño, Datuk Dr. Lin, decidió divulgar todos los productos a través o distribuir los productos de Ganoderma a través de una red de negocio que se llama multinivel, MLM o distribución en red. En este tipo de mercado existen muchos diferentes formatos dentro del multinivel. DXN utiliza el formato uninivel, tanto en anchura como en profundidad y sin límites. O sea, tú puedes tener toda la gente directa que tú quieras sin ningún tipo de problema y, por supuesto, los que están debajo de ti, pues hacen lo mismo. Por eso es
tanto en anchura como en profundidad, es un unidivel sin límites. Y es un plan justo y proporcional a tu dedicación y esfuerzo. ¿Qué significa esto? Pues que si tú registras o incorporas a tu equipo a una persona y esa persona trabaja más que tú, ten por seguro que va a ganar más dinero que tú, aunque tú estés por encima de él, en el multinivel. Eso es un negocio en red, un negocio multinivel. Hay mucha gente que dice, no, porque como tú estás arriba, gana más. Mentira, eso no es verdad. Yo he tenido gente en mi equipo que ha ganado mucho más que yo en algunos momentos, lógicamente, y me decían, eso no puede ser, ¿cómo voy a ganar yo más que tú? Pues sí, pues gana más que tú, más que yo, porque tú este mes has trabajado más que yo. Y si tú has trabajado más, pues tendrás más beneficio que yo. Es que es de lógica. O sea, todo va en congruencia con el trabajo que tú le dedicas a este negocio. Cuanto más se le dedique, pues seguro que más satisfacciones vas a tener y más ganancias vas a tener. El plan de marketing, hay un plan general y hay dos planes opcionales, que lo vamos a ver ahora. El plan general de marketing es donde se comienza todo a partir del primer pedido que tú haces. Desde que tienes el primer registro, tú ya tienes los beneficios del plan general de marketing. Pero de quién tiene dos planes opcionales aquí en Europa, ¿eh? En el resto del mundo no, solamente tiene un plan más, ¿vale? Aquí en Europa somos especiales y tenemos dos planes. El primer plan es el DSP. Estos dos planes son opcionales, como bien pone esta diapositiva. El DSP es un plan opcional que solamente puede comprarse en Europa. Y si solamente se hace con tu primer pedido o dentro de los primeros 14 días de que tú ingreses en TXN, ¿vale? Lo vamos a ver un poquito más adelante por encima, por supuesto, porque hay una presentación específica del plan de DSP y otra también específica del plan IO, que son, como digo, opcionales. El plan IO también lo puedes elegir, pero lo puedes elegir en cualquier momento, tanto cuando te incorporas como posteriormente puedes comprarlo. Por ejemplo, yo en este caso, que yo ya llevo, bueno, consumiendo productos 10 años, pero en DXN 9 años y medio, ¿puedo comprar un plan DSP ahora? No, porque no, pues yo ya llevo mucho tiempo en DXN, ¿vale? Y no me permiten eso. Ahora, ¿puedo comprar plan NIO? Sí. ¿Cuánto? Pues cuanto quiera. No tengo límites. Y eso lo di en otra presentación, que también la daremos más adelante para que también la veáis. Igual que hacen otros compañeros que dan los webinars, que son también tan expertos o más que yo en este tipo de planes, ¿vale? Bueno, continuemos con el plan de marketing general. Te pagan por tus compras al porcentaje alcanzado del plan. Acumulas tus puntos y los de tu equipo. ¿Por qué acumulas tus puntos? Porque los puntos, y lo vamos a ver también más adelante, nunca se pierden. Y cuando digo nunca se pierden, es que nunca se pierden. Se van sumando sí o sí, y por eso el porcentaje va alcanzando un porcentaje más alto cada vez que tiene más acumulación de puntos, ¿vale? Cada producto tiene un valor de puntos, dependiendo del producto, pues tendrás más o tendrás menos, pero es lo que hay. Y esos puntos son los que te van a valer para el plan de marketing y conseguir tu bono a final de mes. ¿Puedes patrocinar sin límites? Claro. Porque cada vez que patrocinas a alguien, tú vas a cobrar el diferencial, porque la compañía te va a pagar siempre el diferencial del porcentaje que estés tú y al porcentaje que esté esa persona que acabas de incorporar. Si, por ejemplo, os lo voy a hacer sencillito, si tú empiezas lógicamente con el 6% y vas subiendo, dependiendo de los puntos que vas obteniendo, subes al siguiente porcentaje que es el 9 e incorporas a una persona con el 6, ahí hay una diferencia del 3%. Pues ese 3% es en lo que la compañía te va a pagar de todo lo que te compre, lo que haga esa persona que acaba de registrar, llamémosle A, B, como queráis, ¿vale? Continuamos. ¿Conseguirás llegar a ese A, que es el primer nivel digamos, de rango dentro de la compañía? ¿Vale? Estos niveles, hay 23 niveles de rango dentro de la compañía. Pero este es para mí el más importante. Y cuando llegas ahí, ahí es cuando empieza tu trabajo de verdad. Ahí es cuando empiezas a escalar y a ganar más puntos y más rangos y más beneficios, ¿vale? Y lo vamos a ver también ahora. Los dos planes, como digo, son opcionales, que es el IOC, ¿vale?
que es la guinda del pastel, Easing on the Cake, o el DSP, Dynamic Start Program, que es un programa de edición rápida. Recuerdo, DSP, solo Europa, IOC en todo el mundo. Bien, continuamos. Este es el rango, según el plan de marketing, desde que tú empiezas con 0 puntos hasta que llegas, bueno, de momento, a diamante, ¿vale? Que es estrella diamante, es el 36%. Entonces, supongo que veréis el ratón. Bueno, cuando tú entras, pues 0 puntos, pues lógicamente no te dan nada. Cuando haces 100 puntos, te van a dar el 6%. Como los puntos se van acumulando, tú vas a ir sumando. Eso, cuando llegues a 300 puntos, ojo, los puntos que hace tu equipo también te cuentan a ti. Con lo cual, cuando llegues a 300, estarás al 9, con 1000 al 12, 15 son 2000, son 2000 puntos, al 18% serían 3250, y cuando llegas a 4500 puntos ya has conseguido el primer rango, que es agente estrella. Pero ojo, agente estrella es el 21%. ¿Puedo ganar más? Por supuesto, aquí veis la escalera. ¿Cómo gano el 25%? Pues haciendo 300 puntos. ¿Cómo hago esos 300 puntos? Pues 100 lo haces tú y 200 lo hace tu equipo. O bien tú haces los 300, que también lo puedes hacer, ¿vale? Tú, lógicamente, si haces 300 vas a ganar más que si haces 100. Pero que puedas hacer 100 y con el resto de tu equipo 200, acumulas 300. Con lo cual no estás al 21, estás al 25. Y eres agente estrella calificado. Para cobrar los bonos, solamente te hacen falta 100 puntos dentro del mes natural. Siempre que hagas 100 puntos dentro del mes natural, tú cobras tu bono. Y cuando llegas al rango de agente estrella, te hacen falta 300 para cobrar el 25 y ser agente estrella calificado. Hay que diferenciar los dos. 100 puntos son para cobrar los bonos y para calificarte cuando llegas a partir de agente estrella, tienes que hacer 300. Bien, recordar la presentación que di el pasado día 5, el pasado miércoles, que hablamos de con solo 10 cajitas de café, con solo 10 bolsitas de café, tú haces tus 100 puntos. Son dos bolsas que tú consumes, ya sabes que yo consumo mucho más, y 8 bolsas que tú la vendes o comparte como quieras, o la regala si quieres. No, yo no quiero, no hablo de regalos, pero siempre hablo de venderla a clientes y amigos cercanos que no le interesa hacer negocio, porque hay gente que no le interesa hacer un negocio, pero sí le gusta su café, le encanta nuestro café, porque la verdad es que está delicioso, ¿vale? Y ya he vendido mis 10 bolsitas, pero ya tengo mis 115 puntos. Bueno, pues ya tengo mis puntos para cobrar el bono, que no tengo que esforzarme mucho. Y recordad que la fuerza del uno era, incorporo un nuevo miembro a mi equipo, con 100 puntos, y que haciendo lo mismo que yo, es duplicar. Bueno, pues como veis ahí también, en la presentación, tenéis los bonos. Estos bonos se consiguen a partir de que llega agente estrella. Por eso yo siempre digo que el primer escalafón más importante es el de agente estrella, y a partir de ahí es cuando empieza el verdadero trabajo. Cuando llega agente estrella, bueno, el primer bono que tiene es la venta directa. Tú compras el producto a un precio y DXN te recomienda venderlo a un precio de venta público ya estipulado. Ese precio de venta público, que es la venta directa, está incrementado entre un 25 y un 35%. ¿Vale? Eso es un dinero que tú te reembolsas. O sea, yo compro el café a 16,10, que es el 3 en 1, y lo vendo a 20 y pico, pues esa diferencia de dinero es mía, no es de nadie, porque la he vendido yo. ¿Ok? Pues eso es una de las ventajas y de las ganancias que tiene con DXN. Luego tiene la compra directa, bueno, que es el bono que te da la compañía desde el 6 al 37%, que es como veis cuando llegas a Estrella Diamante. Cuando llegas a lo que es Agente Estrella, también te va a llegar el bono de desarrollo. ¿Cuándo llega el bono de desarrollo? Que como veis ahí es un 15%. Este bono de desarrollo se hace a partir de que la gente que tú has ido incorporando a tu equipo, como he dicho, y vuelvo a repetir, los puntos nunca se pierden, ¿vale? Ellos también van a llegar. Y como van a llegar, pues también van a llegar a gente estrella. Entonces, cuando tú tienes un agente estrella en tu equipo, tú ya estás cobrando el bono de desarrollo, pero tú ya no cobras el 25, cobras el 27.
Ojo, pero tienes que estar calificado. Tienes que hacer 100 tú solo y 200 con tu equipo o tú los 300. Y tu agente estrella, pues exactamente igual. Si seguimos la fuerza del 1, esto se hace automáticamente, porque habrá gente que llegue al rango y otra gente que todavía le falten puntos para llegar al rango. Y con esos puntos también te valen a ti para calificarte, ¿vale? Como agente estrella. Este bono es del 15%, porque cobras el 5% en primera línea, 4% en segunda línea, 3% en tercera, 2% en cuarta línea y 1% en quinta línea. Este es el bono de desarrollo y como veréis, si sumáis eso, es un 15%. Luego, cuando alguien llega de tu equipo a agente estrella, pues como digo antes, ya no cobras el 25%, cobras el 27%. Ya está subiendo un 2% más, pero es que va a haber más gente de tu equipo en diferentes líneas que van a seguir subiendo y llegando a gente estrella. Pues cuando tenga dos, vas a cobrar el 29%. Cuando llegues a tener el tercero, estás en 31%, pero ya has llegado al siguiente nivel de la compañía, que es Rubí. Cuando llegas a Rubí, la proporción sigue. La forma de trabajo es la misma, el esfuerzo sigue siendo lo mismo, ayudando a la gente a que duplique y hacer lo que ya estamos haciendo nosotros. Vamos a seguir subiendo porque nos va a aparecer un cuarto estrella, estaremos al 33, un quinto estrella, estaremos al 35, y cuando lleguemos al sexto estrella en la línea, en la Unilevel, como decimos, en la primera línea, vamos a llegar al rango de diamante, agente estrella diamante, y vamos a cobrar el 37%. Como digo, a partir de ahí quedan 20 niveles más, por eso he dicho desde el principio que la compañía tiene 23 niveles de rango, cuando lleguemos a ese rango. Cuando lleguemos al siguiente rango de agente estrella diamante, que será diamante ejecutivo, entonces vamos a cobrar el bono de liderazgo que va a ser también un 15%, pero cuando llegamos a agente diamante, la compañía nos va a dar un bono internacional del 2% de los beneficios que va a obtener la compañía de todo el equipo que tenemos alrededor del mundo. Una de las grandes ventajas de esta compañía es que tú puedes abrir negocios, puedes abrir distribuidores o que gente se una a tu equipo en cualquier parte del mundo, que es una de las mejores ventajas que yo veo en este equipo, perdón, en esta empresa. Cuando llegas a gente estrella y ya empiezas a calificarte, también tienes ya entras en los incentivos de los viajes T6. En la sala hay varias personas que, bueno, este año ya han ganado su bono para el T6 del año que viene. Y otros, bueno, pues todavía estamos en el camino, pero bueno, llegaremos. Luego tienes un bono de, bueno, le llamábamos bono de móvil, que porque la compañía en una sola ocasión, cuando llegas a Rubí y tus tres estrellas calificados han llegado o han superado los 6.000 puntos, la compañía te regala un bono de 150 euros. Antiguamente se decía que era el bono del móvil, pero hoy con 150 euros, pues bueno, puedes comprarte un móvil, pero no de muy buena calidad, como digo yo, pero bueno. Pero es un regalo que, oye, que nunca está mal y bienvenido sea para nuestro bolsillo. Además, yo lo conseguí muy bien. Luego tiene el bono de viaje que solo se cobra una sola vez. ¿Cuándo se cobra el bono de viaje? Cuando cinco de los rubíes han cobrado el bono de desarrollo, el bono del móvil, a ti la compañía te regala los 1.000 euros para que viajes, ¿vale? Y luego otras promociones puntuales que DXN va haciendo mes a mes. Dependiendo del país, dependiendo de la zona, pues te van, pues mira, pues este mes vamos a promocionar esto, este otro mes vamos a promocionar el otro producto y tal, pues de eso también te puedes aprovechar sin ningún tipo de problema con tu código, ¿vale? Bueno, conseguimos lo que decíamos, los objetivos. Primer objetivo, que yo siempre es el que, como digo, le doy mayor importancia. Porque a partir de que llegas aquí ya te vas viendo de que eres parte de este negocio y a veces cuesta, pero cuando llegas, hay gente que lo hace en menos de un mes, otros que tardan más, otros que tardan menos, depende, como digo, del trabajo que le dediques, ¿no? Pero cuando llegas a gente estrella ya te vas considerando parte de esto y ves las cosas con otro,
con otros ojos, como se suele decir, ¿no? Tu segundo objetivo, lógicamente, es el siguiente rango, que es la estrella Ruby. Tu tercer objetivo es llegar a diamante. Yo en estos objetivos lo he marcado hasta cuatro. ¿Y por qué he marcado cuatro? Porque para mí estos son los tres más importantes. Por supuesto, el primero es el agente estrella, luego el rubí y luego el diamante. Pero a partir de aquí, ¿qué hago yo? Pues ayudar a tu equipo, que es el cuarto objetivo, a que consiga los mismos rangos que tú. O sea, a que llegue a diamante igual que has llegado tú. Porque si tú ayudas a tu equipo a que los consigas, tú vas a crecer mucho más, porque vas a ir subiendo de rango, ¿vale? Lo que hablábamos de la calificación, la Q de oro, como le llamo yo. ¿Cómo podemos calificarnos? Pues esto es tu constancia, ¿vale? Y por supuesto, tu constancia y tu trabajo te va a llegar a agente estrella, te va a hacer el llegar al primer rango, que es agente estrella. Pero todos no se califican. ¿Pero por qué? Porque no todos hacen lo que deben lo que tienen que hacer, que es duplicar lo que tú haces, lo que tú le estás indicando. Lo que vimos el miércoles pasado con la fuerza del uno. Si la gente hace lo que tú haces haciendo tus 100 puntos, y no estamos hablando de meter a 200 personas todos los meses, una sola persona con la fuerza del 1. Vas metiendo a una y vas haciéndolo con 100 puntos, vas a calificar. Pero si la gente no es constante, no va a seguir haciéndolo. Entonces hay que estar encima, hay que ayudarle para que sea constante y que no se desinfle, ¿no? En el camino. ¿Bien? Las dos formas de calificar, como ya os dije. Hacer tus propios 300 puntos, que es lo que yo normalmente aconsejo, porque así no tengo que depender de nadie de mi equipo, pero si ayudo a los demás, tengo que depender de ellos, lógicamente. Y la segunda forma es 100 puntos tú, porque si no, no cobras el bono, y 200 puntos con el resto de tu equipo. Si tienes 10 líneas que no han llegado a gente estrella y hacen 100 puntos cada uno, pues tendrás 1.000 y no tendrás 100, tendrás 1.100. ¿Lo vais entendiendo? ¿Vale? ¿Y por qué la Q de oro? ¿Por qué? Porque aquí hay un dinero increíble que no os podéis ni imaginar lo que se puede ganar con esta calificación mensual. Y por supuesto te va a ayudar a los viajes que sean mucho más fáciles, porque la Q, los calificados, a partir de los calificados, cómo te cuentan los puntos para los T6, entre otras muchas fórmulas que hay, ¿vale? No es lo mismo ser agente estrella al 21%, por supuesto, que por hacer 300 puntos ganar el 25. Estamos hablando de un 4% más, que a la larga se nota, ¿eh? Y no es lo mismo ser agente diamante, o sea, estrella diamante, SD, que se llama, que ser QSD. QSD es estar calificado como diamante, porque también tienes que calificar. Si tú calificas como estrella, calificas como rubí, ten por seguro que vas a calificar como diamante, pero con toda tranquilidad, haciendo lo que decimos, haciendo lo que enseñamos a que hagáis, porque no es difícil, es muy fácil hacerlo. Y si no, pues os remito a que entréis en el canal de YouTube, que como ya sabéis, el mío, toma nota con Cristóbal Mota, y ahí está subido el vídeo de la última webinar que di el día 5. ¿Vale? Lo tenéis a vuestra disposición para que lo veáis, lo reveáis, lo compartáis, para que enseñar a vuestros equipos a hacerlo, porque vais a ganar una cantidad de dinero impresionante. ¿Vale? Tu calificación, como decía, también abre los bonos, porque al ser QSA, pues tiene mayor porcentaje en compras personales, mayor diferenciales con tus patrocinadores, con la gente que tienes patrocinada, el 15% de desarrollo, hasta el quinto nivel, como he hablado antes, y por supuesto que los puntos T6 para los viajes también cuentan. Y además de todo, cuando llegas a diamante, a estrella diamante calificado, pues también tienes el 2% de la facturación global de DXN, que ojo,
y el 15% de liderazgo cuando llegas a ejecutivo diamante, ¿vale? Estrella diamante ejecutiva, ya a partir de ahí empiezas a ganar el 15% en los dos niveles inferiores, que bueno, que luego cuando llegas a embajador coronas es mucho más, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. La clave para calificar como agente estrella, pues mirad, hice un cuadro para una familia normal, ¿vale? Una familia de 1 a 4 miembros, con lo que puede gastar en un mes. Y supera los 300 puntos. Y lo vamos a ver aquí. Por ejemplo, entre una familia de 1 a 4 personas al mes, pues, ¿qué menos que 60 cafés? Estamos hablando de 4 personas. 60 cafés son 3 bolsas, pues esos son los puntos que genera, 34,50. Despirulina tomando de un bote de 500, 4 gramos al día, que serían 16 comprimidos, pues estamos hablando de 75 puntos. Dos de Cordyceps, pues también tiene los 65, los dos botes. 4 comprimidos de melena de león, que sería un bote de 120, 33 puntos. 3 cápsulas de Ganoderma RG y 3 de GL, pues 39,50 y 39,50. La pasta de dientes, pues 7 puntos. El jabón, pues 3,80. Y pues, si tienes bebé, bueno, si bebes morir, sí, 2 botellitas de pequeñas, pues son 32 puntos. ¿Qué pasa? Que todos estos puntos equivalen a 329. Ya ha hecho 300 puntos. Ya ha superado los 300 puntos. Y si eres agente estrella, ya estás calificado. Porque ya lo has hecho tú, de tu propio consumo. Ahora, he puesto un ejemplo, que como este pueden ser más. Yo, por ejemplo, bueno, lo dije en la otra presentación y lo vuelvo a repetir hoy. Yo, por ejemplo, me tomo de mi café favorito, que es el Simocha, yo me tomo 10 cajas de café al mes. Yo ya he superado esos puntos, ¿vale? Luego, aparte del RG, el GL, 6 botes de 700, eso para mi consumo, ¿eh? De Morenci, del 700, pues 3 me tomo yo, 3 se toma María José, mi mujer, pero ya tenemos un punto, y somos dos, y superamos con creces esos 329 puntos. Ahora, ¿qué pasa? Pues que no estamos resfriados, no cogemos ningún tipo de alergia, no, Julián, y se nota, ¿vale? Y se nota por los beneficios que da el Ganoderma en nuestro cuerpo. Bueno, continuamos. Las claves para calificar siempre como QSA, los 100 puntos los tienes que hacer sí o sí, ¿vale? En tu venta directa, en tu autoconsumo, y luego lo que haga tu equipo. Aquí he puesto un ejemplo para que veáis. Si tú haces tus 100 puntos, ¿vale? Y tú eres agente estrella, pues tú estás al 21%. Pero si tu primera línea, que he puesto 3 por no poner 300.000 ahí, ni 150, ni 200, he puesto 3 para no hacerlo muy grande, ¿vale? Cada uno hacen 100 puntos, no han llegado todavía a agente estrella, tú ya tienes 400 puntos. Los 100 tuyos más los 300 que veis abajo, ya estás calificado y cobras al 25%. ¿Qué pasa? Que si este que tiene aquí acaba de entrar y ha hecho 100 puntos y tú estás al 25, tú cobras el diferencial. ¿Cuánto? Pues un 19%. No está mal, ¿no? De lo que haga él. Si este está al 9, pues vas a cobrar menos. Pero bueno, pero vas a cobrar siempre el diferencial. Y siempre te va a pagar la compañía el diferencial de los que tengas en primera línea, ¿vale? Por eso, estos son tus patrocinados al primer nivel. Y claro, ellos también han patrocinado gente debajo, con lo cual también van a tener los mismos porcentajes que los tienes tú. Porque así funciona el marketing en red. Vamos a hablar por encima, no muy dando muchos detalles, pero por encima del plan DSP, que como decía al principio, es un plan opcional. Está compuesto de 6 kits, desde el pequeño, que es el C y C1, hasta el A. Puedes elegirlo porque son, como digo, opcionales. Solo puedes elegir desde que tú ingresas en DXN hasta los 14 días siguientes de tu ingreso. Si quieres el día 15, ya no vas a poder comprarlo, ¿vale? Te lo digo para que lo sepas. Ventaja, pues que tiene descuento, tiene una comisión extra. Tú no eliges los productos, son kits cerrados, son kits de productos cerrados, que esa es, digamos, un inconveniente, pero yo no le veo tal
inconveniente, porque si empiezas, por ejemplo, con el kit pequeño, con el C, que tiene una gama de productos bastante variado, pues te va a venir porque tiene café, tiene Ganoderma, tiene espirulina, tiene pasta de dientes, tiene jabón, o sea, que te va a ayudar bastante. Solo puedes elegirlo, como he dicho, en tu primer pedido o dentro de los primeros 14 días desde que tú registres, ¿vale? Por supuesto que la licencia de higiene es gratuita. No te cobran nada por entrar en la compañía. Este kit, estos seis kits, solo son válidos en Europa. Y estamos hablando Europa sin contar Rusia, ¿vale? Rusia no entraría aquí, pero solo en Europa. Y luego aparte, si tú dentro de las 12 semanas siguientes, 90 días o 3 meses, que es lo mismo, recomiendas a nuevas incorporaciones en tu equipo que compren un DSP, pues tienes unas comisiones, pero ojo, esas comisiones solo son durante los primeros 90 días, 3 meses o 12 semanas, que es exactamente lo mismo, 90 días. Mirad, estos son los precios de los kits. El A, el A1, el B, el B1, el C, el C1. Pero la ventaja de estos kits, ¿cuál es? Que la compañía, si compras un kit A, lógicamente tiene más cantidad de productos, el B tiene menos y el C es el más pequeño. Bien. Pues del A, la compañía, si te gastas, bueno, lo vamos a ver en la próxima diapositiva, me parece. Espérate, vamos a ver esto. Sobre las comisiones. Vamos a ver las comisiones primero, porque en la siguiente diapositiva sí voy a explicar otros beneficios que tiene también este kit. Si tú recomiendas un kit A, porque la persona quiere comprar un kit A, la compañía te va a remunerar extra, ¿vale? Extra con 178 euros, ¿vale? Tanto el A como el A1. En el B, que es más pequeño, pues te va a remunerar con 109 y en los kits C con 35 euros. Bueno, 35,19, 35,22, dependiendo del kit que coja, el C o el C1. Pero ojo, estos kits, esta remuneración del 60%, solamente es durante los 90 días que hemos hablado antes, ¿vale? Solo. El primer nivel del 10%, segundo nivel del 5 y el tercer nivel del 5% también, esto ya sí es a perpetuidad. O sea, si hay alguien que vende un kit debajo de mí, pues yo me voy a llevar pues un 5, un 10, un 5% dependiendo de ese porcentaje, ¿vale? Aquí está lo bueno de estos kits y es lo que a mí más me gusta. Dice, el kit A vale 692,80, ¿vale? Los puntos pues son 529, claro, que son el valor de los puntos que vienen ahí. Pero ¿qué bono de descuento tengo? Pues la compañía me da un bono de descuento de 150% en los kits A. ¿Qué pasa con eso? Pues que me está devolviendo 139 euros del kit A. ¿Y cuánto tiempo tengo para recuperar ese descuento? 4 años. ¿Cómo lo recupero? Pues cada compra a posteriori que tú hagas, te va a ir descontando de la compra que hagas, de la cantidad que hagas, ¿vale? Te va a ir descontando el 10% de esa compra. Yo voy a poner el ejemplo de 100 euros, ¿vale? Tu siguiente compra son 100 euros para que las cuentas salgan redondas. ¿Qué cantidad de productos me mandan? Pues lógicamente por los 100 euros que he comprado, pero ¿cuánto tengo que pagar yo? Como me hacen el 10% de descuento, pues tengo que pagar 90, con lo cual me quedan pues 129 euros, o sea, perdón, 1.029 euros. ¿Veis? La diferencia va a ir descontándolo poco a poco dependiendo de la cantidad que compréis a posteriori y os van a descontar siempre el 10% en vuestra compra, con lo cual también os va a beneficiar porque vais a comprar los productos pues, más barato. Porque si os ponéis a sumar, pues también vais a ganar dinero. Y luego, si vendéis los productos, porque no todo es de consumo, lógicamente, pues vais a ganar todavía más dinero. En el A nos van a dar el 150% de bonificación y tenemos 4 años para este descuento. En el B, como son menos productos, pues baja a 130% y tenemos 3 años. Y en el C
nos dan el 110%, nos bonifican con el 110% y tenemos 2 años para recuperar bueno, en este caso 145 o 137 euros, dependiendo del que elijamos. Yo os puedo decir que hay gente que en 2 meses se compra un Kit C porque no tenían miedo de comprar uno más grande y tal, y cuando compran el Kit C, bueno, en 2 o 3 meses han recuperado bueno, los 131, no, los 145 euros que se han gastado. O que la compañía te da por bonificación de este kit, ¿vale? No quiero entrar mucho más detalles con esto porque hay, como digo, una presentación específica del DSP, que también la veremos en otra ocasión. Bueno, también tenemos el otro plan opcional, que también es un IOC. Diferencia de estos, el del IOC con con el DSP, que tú puedes hacerlo cuando quieras. El valor de productos siempre va a ser 200 euros o superior, ¿vale? Pero, y aparte de que tendrás que generar un documento de que compras un IOC. La tiene también más ventajas, porque las ventajas son infinitas. O sea, tú vas a cobrar, lo vamos a ver ahora en la tabla, de toda la gente que está por debajo de ti, todo lo que compre un IOC, pues vas a cobrar un porcentaje, más o menos, dependiendo de una cantidad. Tú eliges los productos salvo en el primer IOC. El primer IOC está cerrado. Son productos ya que vienen cerrados en el primer paquete. Y si no recuerdo mal, costaba 201, 202 euros, por ahí, si no recuerdo mal, lo digo de memoria, el primer kit IOC. Luego, los siguientes IOC, tú puedes elegir los productos y completar el IOC hasta 200 euros con los productos que tú desees. Que quiero más café, pues más café. Que quiero más suplemento, pues más suplemento. Que quiero más producto de belleza, pues producto de belleza. Que quiero más higiene personal, pues más higiene personal. Lo que quieras, pero lo completas tú con los productos que tú elijas, ¿vale? Como decía, puedes elegirlo en cualquier momento y puedes comprarlo en cualquier momento, ¿eh? Cuando empiezas, que lo puedes empezar también con un IOC o después. Yo por eso aquí en Europa recomiendo primero el DSP y luego el IOC. Porque como el IOC lo puedo comprar a posteriori, haya comprado o no un DSP, pues voy a aprovecharme del DSP y también me voy a aprovechar del IOC. Pero voy a ir por parte. Como aquí puedo utilizar los dos, pues voy a aprovecharme de los dos. Que es una ventaja que no tienen en otras latitudes, ¿no? Por ejemplo, Latinoamérica solamente tienen el IOC. Aquí podemos contar con estos dos planes, pues jolines, vamos a aprovecharnos de los dos. Porque como el IOC podemos comprarlo cuando nos dé la gana, ¿vale? Yo mañana, si quiero comprar un IOC, pues lo puedo comprar, cosa que no puedo hacer con el DSP. ¿Veis la diferencia, no? Y también me voy a llevar mis beneficios. Como digo, es válido y aplicable en todo el mundo. Inviertes una vez y ganas para siempre, porque cada vez que alguien compre un IOC, tú vas a tener una ganancia. Siempre, lógicamente, que esté dentro de tu equipo, ¿vale? Y vamos a ver el IOC, bueno, vamos a ver unas comisiones hasta el nivel 11 de profundidad y luego, a partir del nivel 12 hasta el infinito, o sea, ya puede ser lo más grande del mundo tu red, que alguien que compre un IOC en cualquier nivel, a partir del 11 nivel, tú vas a tener también tu comisión. ¿Veis? Los niveles de comisión. Pues como son, siempre se basa en los 100 y en los 100 SV y te llevas el 15% de los 100 SV, tu primer IOC te va a dar 15 euros, el segundo 10 euros, el tercero 5 euros, hasta el 11 y a partir del 11 te llevas 1,5% hasta el infinito. Pero el 1,5%, ¿vale? Se cobra. Solamente se cobra cada 6 meses, ¿vale? Porque son los cálculos, bueno, 1,5 € al mes, si compra alguien, entonces los cálculos se hacen cada 6 meses y se cobra 2 veces al año. Pero también es un bono compartido por todo el mundo, ¿vale? Todo suma para seguir con tu objetivo. El plan de marketing general, que es por el que la compañía nos da el bono y las comisiones a todos,
¿Vale? Y luego está el DSP y el IOC, que son opcionales, que también podemos hacerlo. Y luego, pues aquí veis dinero, está Allen, está Rubí, Diamante, y ahí para arriba, ¿no? Los resultados, las comisiones, el rango. ¿Y con qué? Pues comprando productos, duplicándonos. Tenemos productos de calidad que son los cafés, que son inmejorables. Ya que voy a hablar de los productos de los suplementos alimenticios, la melena de león, el córdice, el Morinci, bueno, Ganoderma RGGL, el Rosell, el Cordipain, la espirulina. Yo, por ejemplo, y bueno, y gente que está en la sala ya lo sabe, yo he recuperado visión, independientemente del problema de visión que he tenido, ¿vale? Porque eso no depende de los productos naturales, eso es de mi propia anatomía. Independientemente, como digo, de ese problema, yo he recuperado visión en el ojo vago. ¿Vale? Yo tenía un 5% de visión en el ojo vago desde pequeño y con la espirulina, antes de tener el desprendimiento de retina, me hicieron la graduación y tenía más de un 50% de visión. Ahora con las cosas que tengo dentro del ojo, como tengo anclaje y cerclaje puesto, aunque no lo veis, porque no se ve, no ve, son internos, ahora mismo tengo un 25%, entre un 20 y un 25%, que volverá al 50 cuando me quiten el líquido que todavía tengo dentro del ojo para que haga presión y no se desprenda la retina, ¿vale? Pero hasta ahí, fenomenal. Estoy no contento con la espirulina, sino lo siguiente, ¿vale? Porque estoy súper, súper, súper feliz de haber encontrado XN, de haber encontrado estos productos que muchas veces cuando hablo con mi mentor, el doctor Ochoa, me dice, ¿tú consumirías los productos de XN sin hacer el negocio? Y yo diría, y wow, yo digo, vamos, con los ojitos cerrados. Con los ojitos cerrados porque he visto los beneficios que ha hecho en mi cuerpo. Dice, pues entonces estás en un grandioso multinivel, en un grandioso negocio. Porque si tú los consumes sin necesidad de estar en el negocio, tú, bueno, no vas a hablar bien, vas a hablar estupendamente porque es verdad, porque son anécdotas y testimonios de mi vida, de que me han pasado, cosas que me han pasado con los productos de XN, que voy a seguir consumiendo, esté o no haciendo el negocio. Por eso es un gran negocio. Y también otra de las grandes ventajas, que por ejemplo con los cafés, tú no tienes que cambiar de hábitos. Si a ti te gusta el café por la mañana, por la tarde, a mediodía, cuando quieras, tú vas a seguir tomando café. Lo único que vas a cambiar de marca, que en vez de ser Pepito, Juanito o Periquito, va a ser el de XN, que aparte te va a dar salud porque no te va a producir ardor de estómago, va a tener controlada tu tensión, va a tener controlado tu colesterol, va a tener controlado tu diabetes y aparte te da energía. ¿Gracias a qué? Al Ganoderma incorporado que llevan todos nuestros cafés. ¿Cómo hacemos el negocio? ¿Cómo? Pues hablando. Organiza reuniones. Hazte visible donde vayas, en redes. Promociona tu negocio por donde vayas. Ya sabes mi truco. Cuando voy por ahí a una cafetería o algo a tomar un café, lo que ya lo conocéis, lo vuelvo a repetir, que no me importa. Mire, por favor, ¿me da un vasito de agua caliente? ¿Vaso de agua caliente? Sí, es que mire, yo es que tomo este café, te enseño el sobrecito, y desde que tomo este café, a mí es que me han desaparecido todos los dolores. No tengo dolores y claro, ya pues no dejo de tomarlo. No me diga, ¿y dónde compra usted esto? Pues mire, yo lo compro en una tienda por internet, esto ahora moderno ahora, y se llama latiendadecristobal.com. Y ahí entro en bebidas, que ahí están todos los cafés, hay un montón de cafés, yo elijo el que me gusta, que es este, y me lo tomo, pero vamos, ahí de todo tipo. Pues lo voy a mirar, lo voy a mirar. Así de fácil, señores. Que no es complicado y yo no le estoy vendiendo. Ellos le están comprando, que es diferente. La gente le gusta comprar, pero no le gusta que le vendan. Fijaros la incongruencia, pero es así. ¿Vale? Y como digo siempre, un negocio sin clientes, pues no es negocio. Y si no es negocio, no tienes ganancia, no ganas dinero. Y si no ganas dinero, ¿para qué tienes un negocio? ¿Para gastos? No, no merece la pena. Por eso digo que siempre en todos los negocios hay que tener clientes. Pero bueno, pues comparte esta oportunidad, patrocina, ten clientes, porque también son una base importante
lógicamente, de este negocio, ¿eh? Usa las redes sociales como captación, puede ser Facebook, YouTube, fijaros la cantidad de redes sociales que hay. Son todas gratuitas. Úsala para atraer nuevos prospectos, que también lo puedes hacer. Hazte con un canal si te haces con internet, bueno, pues tienes tu negocio dentro, sin moverte, lo haces desde casa, con internet. Yo hago mi negocio desde casa, ¿vale? Y vendo desde casa. Ojo, también salgo a la calle. Cuando salgo a la calle, bueno, el ejemplo que os acabo de poner del café en las cafeterías, pues igual, porque siempre habrá alguien que me pregunte, siempre, siempre digo, y me asombro porque es que, como se suele decir, todos pican, ¿no? Pues, cuando tú lanzas el anzuelo, no todos los peces pican, pues siempre habrá uno que pique, pues efectivamente, siempre hay uno que pica, ¿vale? Que pica porque, y también os digo que cuando toma el café y lo prueba, ¿vale? Ya os digo que difícilmente lo va a abandonar, porque ve las grandes propiedades que tiene nuestro café. Y como dice mi gran amigo y también mentor, don Pedro García Rosell, que está en esta sala, el boca a boca funciona. Todos los días recomendamos gente, recomendamos no sé, una película en el cine, un producto que hemos comprado en cualquier tipo, en cualquier gran superficie, que si recomendamos el coche que nos vamos a comprar, que si tal, que si cual. Y nadie nos paga por ello. ¿De quiénes nos paga por hacer esto? Por eso, invita, presenta, patrocina, ayuda, fórmate, ¿vale? A través de tus patrocinadores, a través de estas webinars que damos prácticamente todos los meses, todos los líderes o los distribuidores que estamos aquí, que lo hacemos con mucho gusto y por tal de que triunféis y que lleguéis lo más lejos posible, ¿vale? Y por supuesto, continúa haciendo clientes, porque cuanto más clientes, también no todo el mundo, como os digo, quieren hacer negocios, pero también os digo que la mayoría, casi el 90%, 80 y tantos por ciento de la población mundial toma café. Pues venden un café. Y el que no toma café se lava los dientes. Pues venden una pasta de dientes. Y el que no toma café y se lava y no se lava los dientes, cuidado con el que no se lava los dientes, que se le puede caer. Pero seguro que se ducha todos los días. Pues venden el jabón y el champú. Siempre tenemos un producto para ofrecerle. Siempre, ¿vale? Y estamos, como dice Pedro, en fase 1. Luego, por supuesto, patrocina siempre en anchura y también ayuda a la profundidad de tu rango, porque los bonos van a aumentar. Trabaja con ello en la profundidad, como os digo, ¿eh? Y también ayuda con la formación. El plan de SP, vuelvo a repetir, solo Europa, el IOC en todo el mundo, ¿eh? El DSP, ingreso rápido y descuento rápido, ¿vale? Con unos beneficios rápidos. Y el IOC es más exponencial, pero también son ingresos también muy, 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 muy interesantes, ¿vale? Tan presente que todos queremos salud y bienestar, porque aparte de tener buenos productos, también nos ayuda a beneficiarnos en nuestra salud. Ay, perdón, ¿vale? Y con DXN, pues lo consigue, ¿vale? Consigue salud. Haciendo, bueno, pues teniendo tus hábitos saludables, comiendo mejor, te ayuda a cambiar tu vida, a mejorar tu vida, ¿eh? Los productos no es que sean saludables, es que son extremadamente saludables, ¿eh? A mí, bueno, pues yo llevo ya años sin visitar al médico, bueno, salvo médico me refiero al médico de medicina general, ¿vale? El problema que he tenido con la visión, pues me ha tenido apartado desde prácticamente más de 6 meses por culpa de este desprendimiento, pero bueno, son gajes de mi vista y de mis genes, ¿no? Y de mi herencia, de mi familia. Pero bueno, ya estoy recuperado y ya poco a poco dando caña. Para eso estoy aquí, para ayudaros y enseñaros, bueno, parte de lo que sé, ¿no? Tu objetivo, por supuesto, llegar a embajador Corona, que es el rango más alto que hay en la compañía, ¿sí? Para poder disfrutarlo, tener tiempo, lógicamente, para tu familia, para todos. Yo a esto le llamo libertad. Yo, la libertad es que yo tengo un negocio, que es un negocio que mis productos de higiene, y este negocio me permite, pues, que en vez de irme el sábado al aniversario, pues me voy el jueves a Madrid, y voy a estar el jueves en Madrid,
Voy a estar jueves, voy a estar viernes en el campamento, voy a estar sábado en el campamento y en el aniversario, y voy a estar domingo en el campamento y el domingo por la tarde vuelvo a casa. Y esa es la libertad, de que puedo hacer lo que quiero sin necesidad de decirle a nadie, oiga, ¿me da usted permiso para poder salir una hora antes o me da usted permiso para poder? No tengo que depender de nadie. Lo hago cuando quiero y como quiero. ¿Vale? Disfruto, por supuesto, de una vida con más dinero, que no te faltará. Bueno, conduce el coche que te dé la gana. Yo no soy muy de aparentar con coche, pero bueno, cuando toque cambiarlo, pues lo cambiaré sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Ya toca teja. No de a plazo, porque mire usted si pago 200 euros, si pago 100. No, no, no. Yo, ¿cuánto vale el coche? Tanto, pues ahí lo tiene usted. Se lo pago y me quito de problema. ¿Vale? Es una gran ventaja de poder hacerlo. Tener la casa que te dé la gana. Yo, gracias a Dios, tengo una casa muy. Bueno, tengo un adosado que con un gran patio, con mi taller al fondo, porque me gusta mucho el bricolaje y hago mis cositas y disfruto. Y también, por supuesto, para tus hijos, yo no los tengo, porque mis niños ya saben que son de cuatro patas, pues para que vayan a los mejores colegios y a las mejores universidades sin que tu bolsillo se note, ¿vale? Y por supuesto, viajar por todo el mundo. Eso es una cosa que ya nos lo ofrece de cliente. Pues si además nos gusta más, pues también podemos hacerlo. Y hablando de viajes todo el mundo, pues aquí tenéis el viaje a Malasia en el 30 aniversario de la compañía. El periodo para calificación es de este año, del 1 de enero al 31 de diciembre, y hay que hacer 210.000 puntos de 6. Ya hay gente aquí en España. Como es Itisá, como es Sarai, como es Andrea, como es Pedro, como es Teo, que ya lo han conseguido, y como es Maite, que también lo van a conseguir, y algunos que estamos ya a puntito también de estarlo, como es también José Luis Guillén, o sea, hay unos pocos que ya prácticamente los tienen ya, si no lo tienen, están a paso de mata, o sea, que en este mes o el mes que viene ya están calificados para este. A esto, a este gran viaje, ¿no? Que todo te lo paga la compañía, que es la ventaja, ¿vale? Vas a visitar la fábrica, vas a estar en el quinto aniversario, vas a estar en el nuevo que Teo ha gastado ya hace poco y Maite también, en el nuevo resort de la compañía, que lo ha hecho el doctor Lee para que los distribuidores disfruten. O sea, fijaros, un presidente que se preocupa de los distribuidores y nos hace un resort para nosotros, para que nosotros vayamos y disfrutemos. Ole, 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 como decimos aquí en Andalucía. Bueno, pues como digo siempre, pues solamente me queda agradeceros vuestra asistencia y bueno, lo de siempre. Espero que hayáis tomado nota con Cristóbal Mota, que es mi canal de YouTube, ¿eh? Y el que no se haya no se haya suscrito, perdón, que se suscriba para estar atento a todos los vídeos, ¿vale? Que se suben. Y el que quiera contactar conmigo, pues aquí me tiene. Estos son mis datos personales y estaré encantado de ayudaros y de informaros de lo que me pidáis, ¿eh? Sin ningún tipo de compromiso. Venga.